Bueno, chavales, el día de hoy les traigo un video donde vamos a ver algo que, bueno, ya lamentablemente nos confirma posiblemente un dato que no nos va a gustar a muchos jugadores de Blox Fruits actualmente. Y bueno, sucede que hace no mucho tiempo les dije en un video donde teníamos la fe y la confianza en que saliera, bueno, más que nada el tráiler del update en estos días, en estas fechas. Y como ustedes sabrán, ahora sí, sí o sí, el mes de agosto se está acabando. Y eso quiere decir que el tiempo que tenemos para que salga el tráiler se está acabando y agotando. Y entonces tengo la preocupación de actualmente de que el update pueda llegar a salir ahora sí en octubre. Todavía tengo esperanzas, todavía no pasa el fin de semana. Vamos a ver, vamos a esperar. Revindra ha estado revelando ya varios reworks, así que eso es cosa buena, eso es buena señal, quiere decir que se están acercando ya a poder enseñar todo o lo que es lo bueno de la actualización. Sin embargo, tenemos miedo, yo tengo miedo en lo personal de que la actualización salga en octubre, ya que ¿cómo está dirigiéndose esto? Que salga en octubre va a ser una cosa horrible y muy fea, ya que vamos a tener que esperar todavía otro mes más sin que Blox Fruits traiga algo cabrón, algo chingón, algo bueno, algo bonito de ver, algo con que crear el hype. Yo aún tengo fe y esperanza en que si llegara a salir lo que es el tráiler en el siguiente fin de semana, podría llegar a salir casualmente la actualización en el siguiente mes de septiembre, pero todo apunta que lo normal va a ser que nos caiga en octubre. Esperemos no haya ninguna especie de retraso, que todo vaya al corriente, que todo siga fluyendo como debería de ser. Pero bueno, tenemos ese grandioso problema de que en cualquier momento se nos arruine todo y Blox Fruits quede sin contenido un mes más. Y ojalá, bueno, llegue ese trailer. ¡Chao!